Cadena Internacional presenta. Amigas y amigos, muy buen día, bienvenidas a Mujer en Equilibrio. Soy Itzel Quiroz, asesora de imagen y moda. El día de hoy tengo un tema súper controversial, pero también que muchos queremos saber qué hay detrás de la vida de estos artistas. Pero van a ver qué tipo de artistas. Porque para esto tengo con nosotros a María Agüero, que ella es makeup artist. Sí, no, mi papá se va a enojar, así es el apellido. Sí. Ok, corrección. Sí. Una disculpa, sí. María. No, y bueno, es solterísima, sí, sí. Más soltera que nunca, ¿eh? Claro. Bueno, ella es maquilladora profesional y ella nos va a platicar, es más, nos va a confesar. ¿Qué hay detrás de un maquillista profesional? Digamos que vamos a ponerle un tema como de lo que callamos los maquillistas. Muchas cosas. Sí. Y uy, esto daría, yo creo que para 2-3 programas. Sí, demasiado. Porque hay detrás la parte de formación y hay detrás también, pues, la parte de discreción que tenemos que tener. Claro, con cada persona que se nos sienta, ¿no? Sí. Entonces, ¿por cuál te gustaría empezar? Híjole. ¿Sabes qué me gustaría? Hace ratito estábamos platicando, una plática previa a Mujer en Equilibrio, y me estabas platicando todas las situaciones que ocurren con cada cliente. O sea, todos los clientes que llegas a tener, obviamente se tiene de todo tipo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la situación más complicada que has llegado a tener? Ahora estoy pasando por una muy complicada, pero también he crecido. Yo estoy ahorita en una situación personal, en donde estoy en una búsqueda y tener conciencia de quién soy yo y de que todo como reaccionaba antes, sí, no era bueno. Estoy tomando, hice 4 años terapia, psicoanálisis, ahora me acabo de tomar un taller precioso que se llama Enneagramas de la Personalidad, que es un mapeo de cómo se van formando las personalidades y entender por qué actúo de tal o cual manera, reacciono, y esas reacciones a veces no me funcionan, así, ¿no? Entonces, como mujer es distinto que como hombre, ¿no? En un mundo de la publicidad, de la moda, donde se cree, lamentablemente lo que voy a decir no es discriminatorio, para nada, pero sí se cree que el hombre, y si es gay, es más sensible o más artista o más creativo o más propositivo que una mujer. Lo que tiene el gay es que es muy agradable, tiene palabras que adulan mucho a quien se le siente, son muy chistosos, por eso es la palabra gay. Gay es alguien divertido, así, ¿no? Es. Y las mujeres somos más parcas, más serias. Normalmente tenemos luego compromisos personales de familia, maridos o hijos, ¿no? Entonces vamos, hacemos el servicio y hasta ahí acaba nuestra vida. Y el maquillista a veces acaba siendo hasta asistente de, si es una actriz, modelo o la misma clienta, les cargan la bolsa. Va más allá del objetivo que era. Exacto, acaban ya como asistentes personales, ¿no? Son dos maneras de vivir esto, ¿no? También hay el maquillista o maquillador que está en una estética, que no sale de su negocio. Hay como yo, que somos freelance, que hacemos desde maquillaje social hasta comerciales, cine, ópera, ballet, catálogos, publicidad. Tengo mi estudio, doy clases de maquillaje. La docencia es otra faceta de mi área como maquillista, ¿no? Entonces depende, ¿no? Como sea tu vida y la vida de cada uno. Hay el maquillador o maquillista que está encerrado en una televisora, ¿no? Con unas jornadas durísimas, con unos sueldos terribles. Hay el maquillador exclusivo de cine, hay el maquillador exclusivo de teatro, y yo abarco un poquito de todo. De todo eso. Pero sí tengo mis límites. Yo no soy experta en caracterización, yo no soy experta en body face painting, ¿no?
Y bueno, algo que me apasiona a mí es la historia en general. Entonces, las décadas siempre me han llamado mucho la atención porque además la gente en todas las épocas se ha vestido, se ha maquillado, se ha cortado el 100%. Pelo, el diseño de interiores, el diseño industrial, los movimientos de literatura, de pintura, son en función a lo que está sucediendo socialmente y económicamente, ¿no? Entonces, hay que entender y estudiar por qué se maquillaban y se peinaban así en tal año, ¿no? Por ejemplo. Sí, y eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Que yo creo que, no sé si todos lo hagan, que tomen eso como de referencia, la investigación previa al trabajo que tienes ya por hacer, ¿no? Tú, por ejemplo, me comentabas, y es más, leí que en tu CV, que dice que estuviste como maquillador en la obra Chicago, cuando recién estuvo la obra de teatro de Chicago, cuando estaba Bianca Marroquín. Exacto. Que la deben de recordar porque es una obra de teatro muy padre, la verdad. Yo no tuve oportunidad de verla, pero sí, la verdad, me hubiera encantado. ¿Viste la película? La película sí la vi. Pues es una película y un tema para mujeres también, finalmente, ¿no? Y más que estuve como maquilladora, en aquel entonces yo trabajaba para una firma de cosméticos canadiense y era la National Trainer y la Senior Makeup Artist, dos puestos en uno. Y me tocó hacer la parte del diseño, del maquillaje, que ya viene las Biblias desde Broadway junto con Londres. Y tú te basas en obviamente es una obra del 29, cuando era la época de las mafias por el alcohol y se mataban, y como ahora los narcos, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedía en los 20? Es realmente los inicios de la liberación femenina, ¿no? Uh-huh. Y entender qué pasaba con la mujer, qué pasaba con el hombre, qué pasaba socialmente, ¿no? Entonces sí, ahí sí te voy a decir, va a sonar probablemente muy soberbio, me salió solito. Sí. Cada persona que yo le hacía su diseño de maquillaje, no me los echaron para atrás, ninguno, ¿no? Wow. Tomar en cuenta que además hicimos las fotos se hicieron en blanco y negro, ahí sí tuve un error, y lo voy a confesar, es la primera vez que lo confieso abiertamente, lo confieso siempre en clase, se los digo a mis alumnos, nunca pregunté al fotógrafo cómo iban a hacer las fotos, y cuando veo, eran blanco y negro. Y cuando es en blanco y negro, tú hasta eso lo tienes que tomar en cuenta, en qué traduce el color. Y entonces el tono de labios lo debía haber metido un rojo muy oscuro para que se viera en el catálogo, en el folleto y el programa de lujo, se ve un gris más tenue, porque puse un rojo vivo, un rojo cálido, un rojo, te puedo decir como jitomate. ¿No? Okay, un rojo. No, un rojo sangre. Exacto. Entonces, cuando traduce, pero eso lo sé, y cada vez que lo analizo y lo saco en clase, porque mis alumnas tienen que ver todo eso. Claro, los errores que llegas a cometer. Exacto. Por no preguntarle yo al fotógrafo y no esperar a que me lo digan todo. Uno espera que te lo digan todo. Así es. Y tienes que investigar todo. Es uno de los errores, yo creo que más grandes que uno puede cometer. Y no nada más como ustedes, como maquilladores, sino yo creo que es un error en la vida, ¿no? De que debes de preguntar, lo más que puedas preguntar, no pasa nada, o sea, ¿y sabes no te a qué quedes nivel lo percibo? Al sistema educativo que tenemos en este país, tradicional, donde esperas que la maestra te diga qué hacer, qué página, qué leer, qué escribir, qué contestar, ¿no? Y no vamos que te nunca, lleven de la mano. Que te lleven de la mano y te dicten la clase, ¿no? Así y tú estás, toma y tome apuntes, ¿no? Y no se te ocurre, maestra, yo vi esto, ¿qué opina? Vamos a leerlo. O sea, yo también empujar a la maestra. A lo mejor a veces salimos un poco del tema, pero finalmente sí tiene que ver globalizado a la clase de maquillaje, que en el caso mío, ¿no? Y yo creo que te ha pasado, ¿no? Cuando haces tus cursos, tus talleres, tus alumnas, hay alumnas que a lo mejor te preguntan y hasta te hacen ponerte a investigar, ¿no? Muy pocas. Lamentablemente, no todas. Muy pocas. Híjole. Les tengo que mandar la tarea, les tengo que mandar hasta las referencias. Tengo una chica ahorita maravillosa, que luego detecto quién va a hacer carrera, porque he tenido chicas, ahorita les cuento algo que me pasó el jueves, que les digo, ya me puedo morir, ¿no? que me dice, María, la recomendé para un trabajo, el viernes 30 se va a una pasarela, y me dice, ¿qué tengo que hacer? Pregunta todo, lo que tú dijiste. Claro. Todo. Que te mande referencias, que tu jefa de maquillaje te diga cómo va a ser el maquillaje. Es que me dijeron que muy, muy suave, porque va a ser unos tenis, una pasarela de tenis, o una marca deportiva. Pregunta.
dice ayer en clase que cuando le mandaron las referencias realmente eran unos delineadores, sí, todo muy suave, pero con delineadores muy geométricos, muy precisos. Me dice, ¿cómo los hago, María? De pronto hay unos triángulos en el ojo y claro, tú te encuentras con huesos, con tejidos, claro, con cartílagos, y tú quieres, sí, hacer una línea recta a mano, normalmente no, no es así. Le dije, no, no, tú puedes recurrir a una plantilla, a diurex. Ahí entra la creatividad y el ingenio de cómo resolver lo que te están pidiendo. Me dice, es que yo no me hubiera atrevido a preguntar. Pregunta todo. ¿Cuándo te pagan? ¿Cuándo sale el pago? ¿Cuánto es? ¿Cuántas modelos? Todo. Si tú llevas las pestañas postizas, si no llevas pestañas postizas, todo. Y es que pasa que a muchos les da miedo preguntar porque creen que si preguntan más, una, o pueden perder el trabajo. A veces, es por miedo, pero piensan que si preguntan demasiado, o pierden el trabajo, o van a decir, bueno, pues, ¿por qué preguntas? O sea, ya nada más estoy dando la información necesaria, lo que necesitas. O dos, porque les da pena. Sí, probablemente no. Son ideas desde la escuela, sí, que, ay, no, el nerd del salón ya preguntó. No. Hay que preguntar, no sé, todo, sí. Y si en ese momento no tienen pregunta, lleguen a su casa, a su oficina, investiguen el tema y van a salir dudas. Háganlo, practiquen. Siempre, en tu caso, los maquillistas, siempre tienen que estar practicando. Siempre, sí, tienen que estar actualizados, sí, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque salen productos nuevos, sí, marcas nuevas, texturas nuevas. No, y los productos nuevos sabemos que salen cada temporada, pero hay veces que salen por semana. Productos nuevos de infinidad de marcas que existen. Ahora hay una competencia muchísimas, bárbara. Muchísimas. ¿Y sabes por qué? Por los formatos de fotográficos. O sea, a raíz, en 1847, que surge la fotografía, era sepia y blanco y negro, y bueno, empieza a revolucionar, es la era de la imagen, y luego el cine mudo, luego el cine sonoro, y de ahí, bueno, ya estamos en el 8K, sí, ¿no? Sí, o sea, si sí, le vas estudiando, así es. Y entonces, en base a eso se ha ido, y ahora todo el mundo es la selfie, la foto, ¿no? Entonces, es la era del narcisismo ahora, así de es. yo, la foto. Entonces, sí, los mismos productos se van especializando, coberturas más ligeras, más naturales, pero que pigmente, pero que dure, ¿no? Así es. Entonces, sí, hay que estar viendo todas las marcas, las texturas, las coberturas. Ahora, ¿qué pasa cuando llega o vas a maquillar a alguna persona o llegas y te dice, a ver, muéstrame todos los maquillajes que tienes, todas las sombras? Porque a mí me ha pasado que cuando me van a maquillar me dicen, mira, yo traigo esto, y yo le he dado propuesta, oye, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que me pusieras estas sombras que yo tengo. A ver, muéstramelas. ¿Y qué pasa cuando llegas así con una clienta y te enseña el poco, mucho maquillaje que tiene, pero de todo eso que tiene no ha usado nada? Les pregunto, ¿por qué no lo has usado? Sí, porque es que, híjole, ese es un error gravísimo, y yo creo que a ustedes como maquillistas, o sea, no sé si les ha de dar coraje, no sé si han de decir, ¿por qué no lo usas? ¿Quién te lo vendió que le creíste? Claro, porque llegas a la tienda y te vende el producto un vendedor, no un maquillista. Así es. Que está bien dicho maquillista, ahora dicen que hay que decir maquillador. No, maquillador lo dicen en España y lo dicen en Venezuela y en algunos países de Sudamérica, pero también se puede decir maquillista, las dos son válidas. Llegas y les dices, ¿qué me recomienda? Entonces la señorita, corrector 1, corrector 2, el verde, el morado, la base, el polvo, la sombra 1, 2 y 3, la mate, la, sí, nacarada, ¿no? El rubor, no, y hasta te lo aplican. Te lo aplican, pero te aplican un poquito, sí, ¿no? Claro. Se ve muy bonito, sí, así. Y llegas, sí, a tu casa y el corrector naranja, verde, azul, morado y los polvos amarillos, ¿para qué? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿No? Y eso es lo que te decía, que es un vendedor donde su comisión de venta hace que su salario va a incrementar, ¿no? Así es. Y pues bueno, yo cuando veo esas paletas y les digo, ¿por qué no has usado el verde? Porque me choca. Pues me voy sobre el verde. Y les enseño cómo un verde, claro, siempre y cuando con su ropa en esa ocasión funcione, claro, la maquillo en verdes para que no le tengan miedo al verde. O para que no le tengan miedo al naranja. Hay que saberlo combinar. Sí, usar de manera correcta, ¿no? Porque, o sea, es todo un show, es todo un arte. Esto del maquillaje, y sabemos que si lo hacemos mal, pues se va a ver mal. Te voy a decir, esta palabra también es muy delicada, que es todo un arte, cuando el otro día un conocido también me dice, es que somos artistas, ¿no? Artistas Dalí, artistas, claro, Tamayo, artistas, no sé, Rembrandt, Beethoven, esos son artistas. Nuestra profesión está basada en artes plásticas, ¿sí? Entonces, hay
dos principios muy importantes, que es ilusión óptica y teoría del color. Y estudiándola y entendiéndola, metabolizándola, es muy fácil saber cómo combinar tus colores, ¿no? Sí. Que de pronto, pues te vendieron la paleta de morados. Si tú pones el morado directamente en los ojos, te puedes ver golpeada, o sí, como si tuvieras un moretón. Pero si el morado lo puedes combinar en tu párpado móvil con un poco de amarillo, que ubicado en el círculo cromático es complementario, en línea directa es el opuesto, yo no diría amarillo con morado, amarillo con morado. Pero también como con las brochas. Sí, claro. Tenemos una cantidad de brochas de formas, tamaños, rigideces, texturas, híjole, pelajes, no, bueno, que sabiéndolas utilizar, sí, logras combinar un amarillo con un morado y no te veas como golpeada. Así es. ¿No? O como de pronto que se sacan su delineador, que se usó en la época de Doña Vero Castro, porque solo lo usó la Vero Castro, quiero decirlo. En ningún Bob, Harper's Bazaar, Glamour, Marie Claire de los 80s, vas a ver este lápiz oscuro café que usaba la Vero Castro. Fue un rollo mexicano porque su amigo maquillista se lo ponía, o porque a lo mejor ella decidía. Sí, también claro. Las actrices tienen ideas de teatro, que esas son cosas de teatro que las transportan a la televisión y a la vida cotidiana. Y no, en teatro hay una distancia y hay unas luces tremendas donde puedes manejar cambios de intensidades fuertísimos, pero en la vida social, donde yo te veo a 15 centímetros, pues como que un delineador café. Sí, no puedes estar como un maquillaje tan dramático, ¿no? Que a ella se le veía bonito, ¿por qué? Porque es una mujer preciosa. Pero nuestra raza no ha sido muy beneficiada, ¿no? De pronto no somos una raza que le favorezca poner el delineador café y una boca naranja, ¿no? O fuchsia, que dices, pues esto ya es como muestrario, ¿no? Claro. Y ahora, ¿te ha tocado llegar a tener que componer un maquillaje de algún otro compañero que ya lo hizo, que te hayan dicho, ¿sabes qué, María? Tal persona lo maquilló, necesitamos que nos ayudes a componerlo, porque definitivamente no es como lo que no, queríamos. No, fíjate que no, donde a veces sí nos cubríamos en las pasarelas, ya sea en lo que era Días de Moda, o en el Mercedes-Benz, o cualquier pasarela grande, o Noches de Palacio, que hice mucho, sí, ahí teníamos un jefe, y si él me decía, ve, corrígelo, yo tenía el tino de decirle a la persona que lo había hecho, oye, me mandó nuestro jefe, voy a corregir porque esto no está bien, ¿no? Claro. También porque si tú llegas y metes mano, ¿qué sentiría? O yo, ¿qué sentiría si volteo y alguien está metiendo mano en mi maquillaje? Diría, bueno, ¿por qué? ¿No? Y sí, nuestros ojos a veces no alcanzan a ver que tiene errores. Así es. Entonces yo sí, siempre digo, voy a pasar a corregirlo, me mandó el jefe, o yo estoy percibiendo que está mal difuminado, que está chueco, o que la boca, lo que tú quieras, me permites, te echo la mano, porque, o tú gustas ir a corregir tu maquillaje, ¿no? Claro, sí. pero yo creo que en este caso es, ha de ser como algunos compañeros, ¿no? Porque yo creo que como todos sí, tenemos sí nuestro temperamento y nuestro sí, carácter, sí. Y no a todas las personas les gusta que les marquen sus errores o que les digan, ¿no? Uy, menos y yo aquí. Creo, es lo que te voy a decir, y yo creo que aquí en el mundo del maquillaje profesional ha de haber excesivamente demasiado ego. Uf, infladísimo. Sí, entonces yo creo que debe ser un poco complicado. Porque todos se sienten artistas. Sí. Y esto no es, somos, es un oficio que se ha hecho ahora una profesión. Y somos un equipo que trabajamos junto con los peinadores, vestuaristas, accesorios, coordinador de moda, o director de fotografía, o director, somos un equipo. Pero el maquillista ahora se siente que debe estar adelante de Ninel Conde y Ninel Conde atrás, ¿no? Cuando Ubicatex somos... Claro. Maquillistas o maquilladores para arreglarla y punto, ¿no? Estarse frente ahí en el set, ver en el momento que brilla, que se para el gallito del pelo, que se le movió la ceja, que se le corrió el gloss, o vestuario que se le dobló el cuello, ¿me entiendes? O sea, esto es un trabajo, ¿no? Y un trabajo en equipo, pero sí, se ha perdido mucho eso, ¿no? Y ahora con la era del narcisismo y los tutoriales y las selfies, ¿no? Todo el mundo da clases de maquillaje. Pero claro, se maquillan ellos mismos. Lo he visto, híjole, ¿no? Y sabes que cada vez lo veo más. Que porque a mí se me ocurrió y desperté y dije, ah, voy a hacer un video de cómo maquillarme, aunque a lo mejor nunca en mi vida he estudiado eso. Se vale. Lo que no se vale, yo creo que es hacer caso 100% a alguien que a lo mejor no es experto, ¿no? Y ya empiezan a maquillar y a cobrar. Sí, ¿no? Así es. Y yo te voy a decir, tú, Itzel,
tienes una base que es todo lo que es el diseño. Entonces tú ya sabes lo que hacen los claros, qué hacen los oscuros, qué hacen las mates, qué hacen los nacarados, qué hace una línea vertical, qué hace una línea horizontal, un círculo grande. Y ya tienes un principio que si lo adaptas al rostro, entonces entiendes muy bien cómo levantar tu ojo, cómo corregir una nariz y entender que tu rostro es distinto al de la chica del tutorial, ¿no? Y no se te va a ver para nada igual. Pero tú tienes avanzada, ¿ya? Claro, y es ahí donde vienen los errores del maquillaje. Errores, híjole, que cuántas veces, hasta en famosos. En famosos sí. Hemos visto errores, grandísimos de maquillaje cuando ya están hasta a cuadro, ¿no? Cuando están grabando. Es más, cuando ya están en la novela, en la película. Ahí sí te voy a decir, ahí a veces es necesidad, sobre todo del star system de las dos televisoras tradicionales de este país, hicieron monstruos. Porque una persona en cine que vienen del CUT o de las escuelas de teatro de Bellas Artes o del CADAC o de cualquiera de la Casa del Teatro, son gente que a mí me tocó en una película, en Crónica de un Desayuno, con puro grande. Yo les decía, ¿cómo quieres su maquillaje? No, me lo haces como es, punto. Como yo quiero. O sea, y si lleva un grano y va sudado, el grano es sudado, porque así es el personaje. En cambio, en las televisoras tradicionales, a veces, y lo acabo de ver en Chicago, se meten mano. Ellas, la ceja en los 20 es una ceja delgada, discreta y hacia abajo, ¿no? Y una de las protagonistas no lo respeta y ella agarra y se mete y se hace su ceja y su boca de los 80 gruesa, cuando en los 20 era fina y delgada, ¿no? Así la boquita es. De corazón. Pero ahí sí ya también el maquillista no puede hacer nada. Porque como es la famosa, claro. Entonces no la toques porque viene protegida desde arriba. Volvamos a lo mismo. Y la verdad es que yo creo que, híjole, qué coraje de dar, porque al final sí. Tu trabajo lo están cambiando. O sea, arruinan tu trabajo, ese es el tema. Sí, ese es el punto. Arruinan el trabajo del maquillista. Sí. ¿No? O sea, por berrinche, por capricho, por ego, quieren cambiar algo que no va, que no es. ¿No? Y que al final no son expertas, y siempre hagan caso a quien sabe, saben su trabajo, o sea, por eso están ahí, por eso los están contratando. Pero hay que investigar, porque hay unos que no saben y están maquillando. Claro. Ya vi dos que tres que también eran cantantes o bailarines y actores, no estudiaron y ya están maquillando y se venden como... Fulano de tal, profesionales. Hay que estudiarlo, y hay que estudiar, y hay que leer, y hay que ir al museo, y hay que ir al cine, y hay que ir al teatro, hay que mirar el mundo, hay que observar. ¿Cómo podemos, ahorita que dijiste eso, que hay muchos maquillistas que no lo son profesionalmente, cómo podemos darnos cuenta las personas que contratamos? Porque como dijiste anteriormente, hemos visto infinidad de personas que se venden como maquillistas profesionales, muestran ya su trabajo... Y en las fotos, pero sabemos que en las fotos puede haber muchos trucos, eso ya lo sabemos también. Pero ¿cómo nosotros, que no somos expertos en eso, cómo podemos identificar a alguien que no es profesional? Porque, híjole, de verdad que a mí no me gustaría llevarme una sorpresa que contrate a alguien que me están recomendando y que yo vea en sus fotos, buen trabajo, que llegue y me lo haga y nada que ver, porque a lo mejor ni sus fotos son. Eso, hay mucho riesgo, sí, que son fotos. O claro. Se toman foto con actrices como si las hubieran maquillado, pero claro, nunca las maquillaron, ¿no? Es. Pues viendo su trayectoria, viendo su currículum, viendo su trabajo, y ni modo, tomando el riesgo de una prueba, ¿no? Ahora, si te lo recomendaron, ¿quién te lo recomendó? Claro. Si ya se maquilló, y si a ti te gusta, ¿cómo la maquillaron? Porque también hay una corriente de maquillaje ahora terrible, que dejan a las novias y a las quinceañeras como drag queens. Dices, sí, por Dios, la chica tiene 15 años o la otra es una novia y todas brillan y unas cejas, y eso es para el teatro, vuelvo a lo mismo, es para la jaula de las locas. Sí, no es maquillaje dramático para quinceañeras y novias. Que no. Hay mujeres que les gusta, pueden. Entonces contratan a ese maquillista, ¿no? El verdadero maquillador o maquillista no es un ponedor de sombras, es el que va a estudiar tu rostro, tu personalidad, tu color de piel, tu color de ojos, tu ocasión, tu evento, si es de día, si es de noche, y dentro de eso tu personalidad, si eres científica, si eres actuaria, si eres historiadora, tu profesión dicta mucho también cómo eres un poquito, ¿no? Y que te vaya haciendo las propuestas, y en las pruebas me van diciendo sí, no, súbele, quítale, o sea, ya que lo ven en el espejo, les digo, a ver, ¿cómo ves? ¿Te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? No, que lo siento muy cargado, que no, que le falta, entonces para eso es una prueba.
para ir también conociendo a tu clienta, porque yo no la conozco, claro, la primera vez no la conozco, sí, ¿no? Es. Entonces, cuando ya son amigas, eso es muy fácil, ¿no? Sí. O cuando son actrices, te digo, hay predeterminado un diseño o un papel, ¿no? Entonces, en las pruebas es donde te vas conociendo, que bueno, en muchos salones de belleza que te hacen un maquillaje y te mandan a tu casa. ¿Y ya? No, la prueba es para conocerse ambas partes. Yo quiero que el servicio me contraten a mí, no que llegue a su casa y se lave la cara y diga, no, no me entendió y me maquilló muy feo. Normalmente las pruebas de maquillaje se hacen cuando van a ser para novias o quinceañeras. Uh-huh. ¿No? A veces cuando... hasta las mamás de las novias. Ajá, exactamente, uh-huh, cuando es un evento así de importante, ¿no? Bodas o 15 años. Pero, por ejemplo, cuando es un maquillaje social, normalmente no te hacen la prueba de maquillaje. No. O sea, creo que nadie hasta estas alturas te ha hecho la prueba de maquillaje en un maquillaje social. No. Pero también corremos el riesgo. Pues sí. Corres el riesgo de que no te deje como tú quieres o que te deje como lo que te está enseñando de su trabajo. Pero ¿no? Si tú fuiste con esta persona es porque a lo mejor una amiga ya la viste como la maquilló. Entonces por ahí tienes un caminito. Algo. Sí, que tu amiga te diga, mira, fulano me maquilló, ¿no? Entonces, esa puede ser una gran guía. Ok, y ahora, por ejemplo, hablando de maquillajes y todo eso, ¿cuántos filtros existe para que ya estemos maquilladas? ¿Cómo? En los teléfonos existen muchísimas aplicaciones donde pueden ser nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros filtros. Hablando de maquillaje, o sea, ¿qué tan bueno puede ser eso? O sea, no es nada bueno, es pésimo, es un enemigo, porque podemos engañar a todo el mundo. Sí. Sí, yo tan solo cuando yo voy a poner una foto, decides, ¿no? La carga de saturación de color, ¿no? Pero hay unas aplicaciones donde ya te levanta la nariz, o sea, ya es un Photoshop. No, y ya me imagino que cuando ustedes los maquillistas profesionales ven eso, dicen, no, ¿por qué? O sea, en cuestión de que muchas personas abusan de los filtros y a veces hasta del maquillaje, ¿no? O sea, aquí estoy especificando el filtro en los teléfonos o en las aplicaciones, pero también hay filtro en el maquillaje. ¿Cuántas veces las personas se super maquillan, se super producen y parecen otras? Exacto, exacto. Parecen otras. Ahí es de lo y, que te digo. Y es un maquillaje ya diario el que hacen. Y el día que por algo no se maquillan, no, o bueno, que están enfermas, sí, y la vas a ver al hospital, o está en la playa, les dicen, ¿qué te pasó? Sí. ¿Estás enferma? ¿No? Así somos. ¿Qué les recomendarías? Yo, o sea, ¿qué tan bueno o malo es? Yo primero recomendaría que se quieran como son. Nacimos de cara lavada. Sí. Y amar nuestras ojeras, bolsas y arrugas, porque además te dicen, quítame la arruga. El maquillista no quita arrugas. No, pues no, ese sí no, no quita. No hacemos sí cirugía no plástica. Ahí sí no. Ahí sí no se no puede. Te puedo neutralizar ojeras, manchas, pecas, cicatrices, comedones, problemas de vitiligo, paño, etcétera, ¿no? Te puedo poner una base que te hace ver la piel parejita, entonces te cubro todo y te quedas como piel de bebé, ¿no? Pero a mayor cobertura hay un riesgo. También hay... se craquele más y se marcan más con nosotros. Así gesticulamos y se va aglutinando, claro, el producto. Y yo creo que todos lo hemos visto. Cuando vemos a una persona demasiado maquillada, como dice, se le marca mucho estas líneas, uh-huh, y las líneas de expresión, llega un momento en que, como dice, se ve como acartonado. Sí. O sea, es más, aunque ya ni siquiera se estén riendo, se les quedó ahí marcado, ¿no? Sí, o hasta el tema del rímel, ¿no? O sea, capas y capas de rímel que entonces verdaderamente parece que traen arañas en los ojos, ¿no? Sí. Y grumos, y a veces ni se desmaquillan, se duermen con ese rímel y amanecen todas ojerosas y chorreadas y se vuelven a poner rímel, ¿no? El cuerpo tiene que descansar, tiene que estar libre, así como te quitas el bra y los chones para dormir a la noche. Claro. Hay que quitarnos todo lo que está. No es comedogénico el maquillaje, que eso es otra cosa. Ahorita explico lo que es comedogénico. No tapa poros, pero tenemos que descansar. Es como, yo me he quedado dormida con el bra, a la madrugada me lo quito. No descanso igual. Así o algún es. Elástico o los zapatos puestos. Sí, algo hay que te esté estorbando. Exacto. Así es. Y retomando el tema, ya hay texturas ligeras de maquillaje, ya hay BB Creams, que es una crema con color, ¿no? Que es maravillosa. Que es maravillosa, y entonces traes un poquito, pero no esta carga fuerte de base, polvos, sombras, ¿no? Y que vas a trabajar al banco como si fueras una boda. Entonces, el día que tienes una boda, ¿qué te vas a hacer para verte diferente? No notan la diferencia. Y aparte le estás haciendo un daño a tu piel
aplicarle tantas cosas, ¿cierto? No se hace daño, no, repito. Si lo haces de manera correcta. No, mira, no, ahí sí hay, el maquillaje ya es anticomedogénico e hipoalergénico. ¿Qué es anticomedogénico? Que no tiene productos derivados del petróleo, no obstruye poro, entonces sí respira, ¿okay? Pero una cosa es respirar durante el día y otra cosa en la noche. En la noche hay que quitarte los elásticos y quitarte el peso. Así es. Si no, no duermes bien. Y aquí hay un peso con el maquillaje o con las del rímel o las sombras o lo que te hayas puesto. Ahora, quitar el peso. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, a mí alguna vez, apenas el año pasado, me maquillaron. Me gustó mucho el maquillaje, me gustó mucho la cobertura de mi maquillaje, todo. Pero cuando llegué a mi casa y me desmaquillé, mi piel la sentí extremadamente seca, pero así feo. Y es más, hasta yo creo que tardé como un mes en que mi piel, no lo sé por qué. Y la verdad ahorita no sé por qué no lo había comentado anteriormente. Sí, no sé por qué habrá pasado eso. ¿Será que me aplicaron algo mal, me aplicaron algo de más? ¿Por qué razón puede ser? Mi piel es digamos que es mixta. Uh-huh. La parte de aquí yo, por ejemplo, la tengo a veces un poco qué seca. Brilla. Ajá, no, y aquí la tengo grasosa. El caso es que esa vez me desmaquillé y al otro día me puse mi crema del día y todo. Y yo sentía mi piel acartonada. Y la sentía como cuando está reseca y se te ve así como... No, ah, no sé, que se levanta una capita de pellejito. Pues solo que te hayan puesto alguna loción astringente muy fuerte. Hay unos productos que se llaman non-sweat, que se usan para pieles muy grasas o para hombres, que sí te forma una barrera y te es súper secante, ¿no? Pero yo te voy a decir, ¿yo sabes cómo a veces me limpio la cara? Con alcohol. Con directo alcohol. ¿En serio? Sí. Wow. Si el alcohol hiciera daño, ¿tú crees que nos lo pondrían cuando nos sacan sangre o cuando nos inyectan? El alcohol se evapora. ¿En serio? Sí, hay muchos mitos. Está hecho para la piel. Es que eso no se me había ocurrido. Sí, pero esa soy yo. Esa sí, claro. No, ahora, si te lavaste a fondo con agua, jabón, y no te pusiste tu crema, y no te pusiste un tónico, y tu piel es distinta a la mía y a la de la vecina de enfrente, es ir atinando qué le va bien a tu piel. Claro, sí. Hidratártela, y no solo tópico. Bebiendo agüita, que ese es otro tema, que la gente quiere que el maquillaje resuelva problemas de hábitos de alimentación. Y ahí sí admito que me falta tomar más agua, la verdad sí. Somos 75% agua. Sí. Y sudamos por todos lados, no nada más por las axilas, por todos lados. Saliva, mocos, lagrimeo, entonces, pues hay que beber agüita, ¿no? Sí, pues te digo que esa vez, híjole, sí le sufrí porque, es más, puedo decirte que hasta la fecha todavía tengo un poquito de la secuela de ese maquillaje. O a lo mejor coincidió con algún medicamento. No, y puedo estar segura que fue esa vez porque mi piel estaba bien antes, me desmaquillé y mi piel... ¿Y cómo te prepararon la piel? ¿No lo recuerdas? No. Fueron muchos pasos, muchos pasos, demasiado. Y luego andas en el wiri-wiri y no observas. Sí, la verdad, y luego andaba yo súper nerviosa y súper apurada, entonces la verdad es que sí, sí fue un poco complicado, pero bueno, ya después voy a investigar eso y yo creo que me vas a ayudar para ver qué puede ocurrir. Okay. O qué ocurrió, ¿no? Porque la verdad es que sí. Sí, eso y, es y seguramente no soy la única, muchas personas nos ha pasado que te recomiendan. Pero es que ese es el punto a lo que yo quiero llegar, que a veces yo no me quiero guiar nada más como porque te recomiendan, ¿no? Porque te recomienda, a mí me recomendó dos personas y dije, ya dos personas, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Ya confías? Sí, a mí no me funcionó, no me gustó, bye, ¿no? Y yo creo que a cuántas personas, cuántas mujeres, hombres les ha pasado, ¿no? Que no es lo que esperas, ¿no? Y no es durante el maquillaje, sino el después, la consecuencia. No me acuerdo ni siquiera, tal vez error, qué maquillaje ahí me habrán puesto, no lo sé, pero bueno. Todo eso tiene que ver. Ese ya es otro tema, y sí, lo que les he comentado, siempre busquen expertos del tema, expertos de lo que están buscando, ¿sí? No se vayan con la primera impresión, con la primera recomendación, investiguen acerca de las personas que se dedican al tema, al servicio que ustedes quieren, en este caso, maquillistas profesionales. Busquen a María, que ella es súper profesional, busquen su trayectoria, de verdad. Yo lo leí y dije, wow, o sea, de verdad. Y aparte, me la recomendaron no una, sino muchas personas. ¿Ah, sí? Sí, y bien,
Porque yo sí hago eso, yo sí me pongo a investigar las personas que me recomiendan a raíz de muchas experiencias, la verdad es que sí lo hago. Entonces sí les voy a decir que busquen siempre personas expertas en eso, no se guíen por el que cree que sabe, ¿no? Pues sí, porque la verdad, porque el que tiene muchos likes, que sí, también no, bueno, funciona. Bueno, sí, ya, ese ya es otro tema, de un millón de likes, ¿no? De amigos, pero bueno. Pues muchísimas gracias por estar en Mujer en Equilibrio y busquen a María para algún servicio que tengan. Ya vieron que hace todo tipo de maquillaje excepto lo que necesita caracterización y el body paint. Eso, y efectos especiales. Y efectos especiales. Todo lo demás, de verdad se me hace que es súper completa. O sea, ¿qué más podemos pedir? Imagínense nada más, ¿no? Entonces, pues... por cierto, se me estaba olvidando, María, ¿en dónde te podemos encontrar tus redes sociales? Bueno, www.mariadeagüero.com, Instagram, María de Agüero solo, o tengo la del estudio, que es la escuela de maquillaje, María de Agüero Makeup Studio, Facebook, María de Agüero Makeup Studio. Perfecto, pues muchísimas gracias, María, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y lo mejor, por aplicar todos los consejos que aquí en Mujer en Equilibrio les voy a dar y siempre voy a tratar de que seamos mejores personas. Me di mucho gusto tenerlos aquí, saben que a mí me pueden encontrar en Instagram como Itzy Quiroz Stylist y en Facebook como Un Vistazo a la Moda by Itzy Quiroz y nos vemos la próxima. Chao. Gracias, Itzel. No, por nada. Cadena Internacional presentó.